el alcalde tiene que tener un equipo homogéneo y que tenga experiencia en realidad justamente en gestión pública y que cuando se haga una evaluación sea objetiva. Si nosotros revisamos la página de consulta amigable del MEF, nos encontramos que el día de hoy la ejecución del canon minero está en 1.6%. O sea, quiere decir de los 52 millones, se ha ejecutado un poco más de 700 mil. Eso es lamentable en realidad. Eso es preocupante. El alcalde debería prácticamente optar por un tema de reingeniería, teniendo en cuenta que ya estamos en el sexto mes. El tema del canon es sinónimo de trabajo, porque justamente van para las obras en específico. Entonces, en definitiva, yo creo que el alcalde ahorita tiene que tomar las estrategias necesarias para que pueda tratar de culminar bien por lo menos este año. Pero, sin embargo, capacidad de gasto debería haber, porque se supone ustedes que ahí está en última gestión, ¿no? Ha habido obras que han dejado en camino. ¿Todas han sido tan malas, tan deficientes? En definitiva, Woody, hay que decirlo claro, todos los años hay presupuesto participativo. Hay iniciativas, hay una sugerencia de estudios que prácticamente elabora diversos estudios. Y hay estudios años tras años. Lo único que necesitan es actualizarlos. Y esta actualización demora 30 días. Entonces, estando ya en el sexto mes, no habría ninguna excusa justamente para lanzar las obras. O sea, si yo me quejaría de la anterior gestión y quisiera hacer buenos estudios, ya tengo ya muy buenos antecedentes. Porque de todos los centros poblados, todas las quejas que vienen los vecinos, siempre ya tienen iniciativas. No es que todo comienza desde cero. Entonces, o sea, todo parte de la capacidad de funcionarios que tengan. Exactamente.